Mirándola, di la morena, terra de fraternidad, o pobre que más ordena, dentro de ti, oh cidade, dentro de ti, oh cidade. O povo que mais ordena, terra da fraternidade, grande a Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos deseos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras, galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que nadie restuña, a galopar, hasta enterrados en el mar, a galopar, hasta enterrados en el mar. Corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar,
para enterrarlos en el mar. A la par, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras, de España, las grandes, las olas, desiertas, llanuras. Galopa, caballo, cuatralgo, jinete del pueblo que nadie restuña. A galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralgo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Agradecemos a todos de ter vindo hasta aquí para celebrar o cumpleaños de meu pai. Sabemos que non é fácil atopar a casa, así que xa os teles chegados, xa que moito estás agañado. E aparte, sí, aparte temos a calefacción a tope, así que, bueno, pero aínda así está, aínda así casi todo o mundo puido vir. Esta idea de celebrar o cumpleanos, miña nai ya levaba dicindo xa fai un par de anos a meu pai e agora cumpriu 70 e parece que o convenceu. Darlle as gracias a miña nai que foi a que organizou todo isto, sen ela non teria sido posible como tantas cousas. Bueno, temos moito que celebrar porque cumpre 70 anos meu pai, o que eu quero moito, e 70 anos é unha cifra importante. Cumpre 70 anos, pero está, como din por aí, como un rapaz. Máis ou menos. Decir que isto nada coincide con que el se vai a xubilar da universidade, polo tanto, como sabedes que a ellos gusta falar un pouco só, pois podería pensarse que o mellor vai botar en falta as clases, pero eu creo que non, porque chega esta etapa como a outras etapas, con moitos proxectos de viaxes, conferencias, con moitas ganas. Eu teño que decir que resulta admirable, sempre me pareceu, a enerxía, o pulo de todos estes proxectos que se propón, de todos estes líos nos que se mete. Así que, nada, acompañadme e deixamos moi bo cumpleanos, saúde e forza. Amigos e compañeiros, non hai como facer unha filla e logo poñela que o presente a un. Está todo feito, non? A verdade é que me empreguei a elo coa axuda de Mariluz con bastante entusiasmo. En fin, que esforzo, que sacrificio. Bueno, vamos a ver, agradecer sobre todo a Mariluz que esteamos todos aquí hoxe. Porque realmente, dende que cumplí 65, estai ano tras ano con esta teima de que hai que facer unha celebración e avisa a todos os amigos xuntos, etc. E entón resulta que decidinme a cumplir 70 anos. Pero o que teño que dicir é que, ademais do meu aniversario de anos, este ano se cumple o 40 aniversario do meu matrimonio civil con Mariluz García do Campo. Eso ela non o quer destacar, non quer acordarse, non quer pensar que estivemos 40 anos xuntiños, verdad? Polo tanto, isto, como vedes, é
unha reboda. É unha boda con moita xente celebrada que nos quita esa espiña que tiñamos en 1976 alí tomando as ostras de Arcade. O padriño de boda era Xosé María Mella, a correr porque estábamos a ser María Mella máis eu preparando a manifestación da amnistía de 1976, a primeira que celebramos en semi-libertad. Polo menos houve unha negociación co gobernador civil naquel momento, que xa morrera Franco, e estábamos pois na víspera da transición a democracia, non? Polo tanto, aquela boda se fixo a correr como se poido, pero 40 anos despois estamos aquí celebrando esta reboda. Daí xa Lixiana. Sei que é un lugar común, o que vou decir. E eu sabedes que non son de lugar común, pero é verdad que a nena dos meus ollos, dos nosos ollos, que sodes pais, o sabedes. Un veciño campesiño que vive a Labaixo, que ten 84 anos, que se chama Juan Moure e que non pode hoxe estar aquí con nós, unha vez oindo falar a Xiana, dixo: digna filla, eso máis. E o mellor que se lle pode dicir a un pai, que a través dos fillos, neste caso da filla, pois se aparezca a figura do pai. Que faríamos nós, compañeiros e compañeiras, sin ela? Eso yo digo a Mariluz moitas veces. Que faría eu sin ti? A resposta é irreproducible. Non podo decir aquí. Por medo. Non no podo decir, pero é irreproducible. Que faríamos sin ela? Elas nos fixeron ser máis humanos. Se non seríamos uns machitos ibéricos, perdón, galaico-portugueses. Perderíamos a parte humana que ten a existencia, feita a medida do home machote. Polo tanto, sin elas, que seríamos? Eu tive a fortuna de vivir sempre arrodeado de mulleres. Está por aquí Lolita, da Rúa Quintela, en Colla. Sabe ela, eu vivín nunha casa chea de mulleres, miña nai e a miña tía. E logo, naquel grupiño de casa na Rúa Quintela, no barrio de Colla, eran todo nenas. E eu xogaba coas nenas. Teño unha fotografía. Un rapaz de 8 ou 9 anos. A un lado estaba Lolita, a outro lado estaba a miña prima Rosita. Como un rei nunha cesta, me decía mi tiña Victoria. Como un rei nunha cesta. Sempre tive esa fortuna de estar rodeado de mulleres. No partido, Steven, baixo as órdenes de Pilar Bravo na organización universitaria do Partido Comunista de España na Universidade de Madrid nos anos 60. Logo no Consello Superior de Investigación Científica de Reina Pastor, unha medievalista argentina moi querida. Dá gusto cando son elas as que mandan, non vos deixarvos levar, que son as que fan, mellor a vida, que fan mellor a vida. Mira que estaba falando, ven, joder, toma. Bueno, amigos, agradecer aos que estades do barrio de Colla aquí. Esta noite vas levar. Do barrio de Pereiró, do barrio de Coruxo de Vigo, do barrio de Caldela, no que vivo agora, que está Manolo, por aí está Adolfo, virán algúns máis despois. Miña nai non entendía, cando empezamos a rehabilitar esta casa, dicía: pero, co que nos costou a nós salir da aldea, agora volvedes pos aldea. Nunca entendeu. E morreu sin entender porque queríamos vivir na aldea. Por lo tanto, nas aldeas nas que nos criamos, nas que somos felices, nos formamos na nosa mocedade, na nosa vellez. Saudar a meus compañeiros do Instituto Santa Irene de Vigo, representado aquí por Fernando Hilarri, que está por aí. A meus compañeiros da Escola de Peritos Industriales de Vigo, que celebramos o 50 aniversario este ano. Sobre todo o grupo da Tuna de Escola de Peritos de Vigo. A Tuna.
Saludos a mis compañeros representados aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, Jesús Manuel Pérez, que además es de Curuso, por lo tanto amigo, de por partida doble. E saúdo especial para meus compañeiros e camarada de Comisión Obreiras de Vigo, Manel, Eduardo Fernández, Curriño, Valdino non puido vir, de Comisións Campesiñas de Ourense, Manolo Peña Rey, en general de aquel Partido Comunista de Galicia, de aquel Partido Comunista de España, ao que nos juntamos para derrocar unha dictadura. Instrumento fundamental para derrotar una dictadura y gañamos por moito que se lle dean voltas e gañamos un tránsito da dictadura a democracia, porque ademais tivemos que facelo baixo a bota militar e efectivamente non conseguimos todo o que queríamos, o que pretendíamos a oposición antifranquista. Pero para os que viviron aqueles anos non hai color entre a negritude da dictadura e a democracia que se iniciou en 1977 e 78. Estamos moi satisfeitos, foi unha batalla históricamente gañada. É certo que a democracia que saiu daquela transición saiu mancada, limitada, últimamente corrupta, moi corrupta, pero eu, os que me coñecedes, sabedes que teño unha grande confianza nas novas xeneracións que saídos da universidade, das fábricas, que buscan a regeneración democrática e unha historia para Galicia, para España, na que a nova xeneración teña un lugar que hoxe non ten, porque non ten ningún, porque a xeneración nova, mellor preparada e máis maltratada pola historia recente de España, sobre todo a partir da crise do ano 2010. Antes do confianza nese futuro. Eu volvín á universidade despois da transición, como sabedes, cambiei a enxeñería pola historia e de novo, gracias aos soles da primavera que me acompañaron, eu pude con sacrificio facer unha segunda carreira, doutorarme en historia e continuar facendo historia doutra maneira. Con todo, estive 26, 27 anos dando clase de historia na Universidade de Santiago e tamén por universidades repartidas por todo o mundo. E sempre digo o mesmo, é máis importante facer a historia que escribila, aunque escribila é moi importante, porque senón a escribimos nos, a escriben eles. É moi importante. Aproveito para saudar desde aquí aos meus amigos e colegas por miles que me siguen en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Academia Edu e demais redes, a maior parte deles xente nova que tamén busca un futuro neste novo siglo, como nos a xeneración dos 68 buscamos un futuro no século XX. Con grande sacrificio, pero con grandes resultados tamén. Bueno, eso da subilación para min é un falso positivo, veño dicindo dende que me acheguei a ese momento de cambio técnico en que en vez de pagarme a Xunta co diñeiro a través da universidade, me vai pagar Facenda como pensionista. Pero digo que é un falso positivo porque eu non penso subilarme. O tipo de profesión que teño agora me permitirá seguir escribindo, investigando, organizando aos historiadores do mundo, etc. En fin, somos o que fomos, seremos o que somos. Como dixo Carlos Puebla nunha coñecida canción, con soles de primavera seguiremos adelante. Ata a vitoria sempre. Nada máis. Pronto han pasado estos años de convivencia. Cuántas ilusiones, cuántos recuerdos, cuánto habéis vivido así uno al lado del otro. Seguro que habéis ido caminando, subiendo cuestas llevaderas, otras más empinadas y quizá también otras semejantes a desiertos áridos y pedregosos. Pero también seguro que las ha habido de amor, ternura y esperanza y, por supuesto,
de ilusión con la llegada ya lejos de vuestra descendencia. Hasta aquí habéis llegado y celebráis en la cima de estos años transcurridos la efeméride del inicio de vuestras singladuras, de vuestro camino que habéis emprendido hace tanto tiempo cogidos de la mano. Y habéis pensado que en esta entrañable y mágica fecha de celebración debíamos estar también nosotros, compañeros de Carlos, y como consecuencia, amigos de Mariluz. Nosotros hemos vivido con Carlos momentos felices de ilusión y música. También, por qué no decirlo, de amoríos que se quedaron en los sones de las melodías de nuestras bandurrias invitadas. Pues como sabéis, fuimos tunos y esto es un hábito que ni se deja ni se olvida. Solamente en un rincón de nuestras casas, cuando no molestamos, algunos cogemos la guitarra y tocamos mientras nuestra mente vuela en el recuerdo de aquellos tiempos tan felices en que hacíamos correr a los de asaltos en calzoncillos detrás de nuestras altas a altas horas de la madrugada por culpa de los sones de la Carrascosa que a todo rachar cantábamos desfilando por las inmediaciones de aquel cuartel que tenían en la calle Alfonso XIII de Vigo. En Cisa, José, Carlos, Ignacio y yo nos sentimos muy felices de estar junto a vosotros hoy aquí y quisimos dejar constancia de este hito del tiempo de vuestras vidas con una figura que os vamos a dar después, de una mujer que eleva, una paloma que simboliza vuestro amor y nuestro cariño, y deseamos que sigáis escribiendo en el diario de vuestras vidas páginas y páginas de felicidad y podamos seguir celebrando todos los aquí presentes en compañía de nuestros cuerpos. Lágrimas de una niña que por Carlos suspiró. Triste y sola, sola se queda por cerca. Triste y llorosa, queda la universidad. Tanto
esos ojos que tienes tú. La aurora, si es que duerme el sueño de la ilusión. Despierta si estás dormida, morena, así sale a escuchar mi canción. Despierta si estás dormida, morena, así sale a escuchar mi canción. Solo, solo para ti. ¡Vamos! Sale al balcón, estoy esperando a ti. Para darte tu serenata, solo, solo para ti. ¡Bam, bam! Se queda Fonseca, triste y dolorosa, que va a la universidad. Y los libros empeñados en el monte, en el monte de piedra. No te acuerdas cuando me decía a la pálida luz de la luna, yo no lo quiero querer más allá. ¡Una docena! ¡Esa una, mi vida eres tú! Triste y sola, sola se queda Fonseca. Triste y dolorosa, que era la universidad. Y los en el monte, en el monte de la tierra. Admires el pelo y rosas en la cara y no. La grasa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y azul, peso de llevaba, la luz de mi escudo, que el chupeo llevaba. Del puente a la alameda, menudo mierda lleva de del puente a la alameda. ¡Ay, castaño! Debajo de esas dos cejas. ¡Qué bonitos ojos tiene! Ellos me quieren mirar, pero si tú no nos dejas, ni siquiera parpadear. ¡Ay! ¡Malagué! Sabes besar tus labios,
labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir de niña hermosa, quieres linda y hechicera, quieres linda y hechicera como el cantor de una rumba.